vestido de vaquero y con tejana, con varios anillos de oro y en su muñeca una esclava y una imagen de Malverde. Y cocaína le caben 36 kilos. Por Jerez viene a cruzar, muy seguro de sí mismo. Al llegar a la garita, le da un besito a la imagen. Le dice a Jesús Malverde: aquí es donde has de ayudarme. De antemano, muchas gracias. Sé que no has de abandonarme. Se los mostró muy tranquilo y le dijo el emigrante: ¿para dónde va mi amigo? Me dirijo a San Antonio, porque ahí es donde yo vivo. Sonrisita, paso el narcotraficante y también discretamente volvió a besar a la imagen. Mientras hay en Culiacán una madre lleva rosas a la imagen de Malverde y su fe es muy poderosa. Ella pide por su hijo. Otra vez se ha comprobado, pues la carga nuevamente ya se encuentra.